Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una torta de crema 1, 2, 3, 4 marmolada, sin manteca ni aceite y súper fácil. Son de esas tortas que no fallan nunca y quedan buenísimas, así que ya empezamos para que la puedan preparar. En un bowl voy a poner un pote de crema de leche o crema para batir, que son 200 gramos. Con ese mismo pote vamos a medir 2 de azúcar. También le vamos a agregar 4 huevos y unas gotas de esencia de vainilla. Ahora vamos a batir muy bien hasta desintegrar el azúcar y que quede una mezcla homogénea. Si no tenés batidora, obviamente esto lo puedes hacer a mano hasta con un tenedor porque es súper fácil y rápido. Para completar la fórmula incorporamos 3 potes de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear, que ojo, no son 600 gramos, ¿eh? Acá arriba van a estar saliendo las cantidades en potes y en gramos de cada ingrediente para que no se confundan. Voy a mezclar un poco con una espátula para que no se vuele toda la harina y ahora sí ya con la batidora hasta que nos quede una mezcla tipo budín. Voy a poner un poquito menos de la mitad de masa en otro recipiente y le voy a agregar 4 cucharadas de cacao amargo. Batimos hasta integrar. Si esto lo van a hacer a mano, les recomiendo que tamicen la harina y el cacao para que les resulte más fácil integrarlos y se aseguren de que no quede ningún grumo. Bueno, y ahora solo resta pasar la masa a un molde de 26 centímetros enmantecado y enharinado. Primero ponemos la base de vainilla. Acomodamos con una cuchara y ahora vamos poniendo porciones de masa de chocolate, así como viene, no se preocupen en ser prolijos porque acá no hay ningún problema. Con una cuchara vamos a alisar un poco y con un tenedor o con un cuchillo bajamos un poco la masa de chocolate para que se semimezcle con la de vainilla y se haga el marmolado. Golpeamos un poquito el molde sobre la mesa para nivelar la masa y ahora vamos a llevar a cocinar la torta a un horno precalentado medio entre 160 y 180 grados durante unos 45 minutos o hasta que inserten un cuchillo y salga limpio. Así que una vez fría voy a pasar la espátula para despegar alguna parte si es necesario y ahora sí vamos a desmoldarla. Y para decorar, a mí me encanta usar azúcar impalpable, la verdad le va buenísimo porque resulta lindo el contraste, además queda rica y sobre todo es sencillo. Así que acá la propuesta con azúcar impalpable, ustedes pueden optar por la decoración que más les gusta. Y ahora sí vamos a cortar una porción para que la vean por dentro. Miren, ahí va, bien aireada con el marmolado que resulta tan lindo y da hasta más ganas de comerse una porción. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!